Este es Alejandro Orsi, el enlace, el talento que tiene Colegiales, el equipo de Néstor Ferraresi. El pase es perfecto. Bueno, si el pase es bueno, la definición es todavía mejor. La pica Javier Molina, el ex Atlanta, que vuelve a Colegiales y vuelve de la mejor manera. Realmente bien esta temporada 2008-2009. Estamos viendo otra perfecta definición. Iban 40 minutos, el centro es de Ian, la empuja Javier Piñón Fijo Molina, uno que vuelve a ponerse la camiseta del tricolor para pagar con goles. Para el goleador, descontó el payaso Javier Molina, el del honor para el tricolor. 4-1 ganó Estudiantes. Ya estamos mostrando. 1-1 igualaron Comunicaciones y Colegiales. Molina el primero para el local, que mereció más, ¿eh? Porque se le escapó sobre el final los 3 puntos por este tanto. Las definiciones talentosas. Presta atención a lo que hace Javier Molina. Qué bárbaro, ¿no? De ponerse nervioso ni se habla. Cara a cara con Hugo Jiménez. Magnífica. Que el martes, sí, el martes a la noche juega frente a Temperley. Molina adentro. El partido 2-2. Y la jugada polémica a la que hago referencia, o a la que hice referencia, la vas a ver ahora en el mismo arco, porque va a terminar con gol de Colegiales. Era el 120 aniversario de la República de Mataderos y no hubo forma de festejar porque Chicago jugó muy mal y Colegiales lo pasó por arriba. Javier Molina ponía el 1-0 a los 15 minutos después del rebote de Olivera. Después, un error groserísimo. Duermen. Entre Barbosa, el otro defensor, y aparece Javier Molina, aprovecha la desinteligencia y pone el segundo. El equipo de Néstor Ferraresi estaba 2-0. Arbitraje de Ariel Suárez. Y lo iba a terminar de definir en otra afilada mágica. De Cisterna, uno en el camino, pura cintura, buscando la derecha, que no es su pierna más apta, pero el centro es perfecto, delicioso, para que el payaso Javier Molina estableciera el 3-1 Algarabía para el Chavito y su familia, todos chochos. El conjunto del Coqui Ferraresi iba a golpear de entrada, en el comienzo del complemento, cuando el ex excursionistas Ale Orsi, con ese zurdazo. Los equipos de Fabián Nardoza y de Coqui Ferraresi. Acá Suso y Colegiales igualaron 1-1. El gol de Ale Orsi, que le había anotado. Además, perdió el invicto el gasolero del Flaco Vivaldo, que venía de ganar en su debut. Cayó Temperley frente a Colegiales en Munro, 2-0. Diego Cisterna mete el primero. Muy buena definición. Por esto que marca Marcelo en su relato de lo corto que es la cancha. Ledesma, Molina, cabecea hacia el medio, viene buscando por aquí Nico Torres. Señores, lo tuvo Colegiales. Torres le pegó la pelota que está pidiendo, levantando la mano. Aquí está, Molina. El hombre que cumple años. De primera para Molina otra vez. Sinceramente es complicadísimo. Aquí está Molina. Molina que la abre. Se viene Marcarié. Quiere meter el centro el 10. Aquí está Marcarié para levantar. Toca atrás para Ledesma. Ledesma que levanta. Argentino. Mete el bochazo largo arriba para Molina. Lo viene marcando Trombeta. Molina que la protege. La quiere bajar. Aquí está Molina. Toca bien. Aquí Torres. El caño se lo come César. Anda para arrancar. Toca la pelota. Se viene buscando a Javier Molina. La tiene el payaso. Aquí está Molina. Molina que toca para Ian. A continuación, el empate de Jonathan Torres, que pone el partido 1-1, manteniendo el invicto para este equipo, que cortó una racha de 20. El equipo del Gato Daniele, que consiguió una muy buena victoria. Comenzaba ganando a los 28 con el tanto de Javier Molina. Lamentablemente no podemos compartir ese gol, pero sí el segundo. También lo hizo Javier Molina. Cole frente a Defensores de Belgrano. Molina ponía el primero para el Dragón. Pero Colegiales lo iba a dar vuelta. Defensores frente a Central Córdoba 1-1. A los 30, el equipo dirigido por Salvador Daniele, Javier Molina, marcaba el 1-1 final. Pero Molina. Se equivoca Aguirre. Y gran pirueta para poner el 1-0 del Dragón. Y Jonathan Páez iba a hacer un golazo. La agarra. Porque la próxima semana algo vas a poder ganarte aquí en Sportia.
Federico González el tercero para Social Español, el descuento de Javier Molina para Defe. Jugó mal el equipo del Gato Daniel, jugó mal y terminó. Marzorati, metela que está Molina, ahí está el empate de Cerato, la línea Capelli, Molina y ahora sí, ¡Gol! De Defensores de Belgrano en la primera clara, empató Molina. Viene Cerato, gana bien. Cerato con el centro para Molina. ¡Y le pega gol! Asensio. Se viene Cerato. Centro atrás. Molina. Gómez. Sensacional el 1. Lupino. Salvador Daniel. Saca Battaglini. Molina, que no va a llegar, pero después la gana. Se viene Molina, que la hace muy bien. Molina toca atrás. Cerato. Rebote con Occhiari. Y la encuentra, sí. La encuentra. Molina por el segundo palo. Se la tiran al payaso. Le va a quedar a Molina. La tiene Javier Molina. Qué lindo taco tiró para Cerato. Primero Páez. Cuesta mucho a Battaglini llegar a la pelota. Molina. Enganchó, se acomodó para la zurda. Metió el centro. Otra vez año con Occhiari. Otra vez ahora sí con Occhiari. Gol. Rochi, pegale, no, la largó para Molina, Conetani, fenomenal el arquero, muy bien el 1. La mejor jugada del segundo tiempo, bien hecha por... Empieza a atacar el conjunto local con Lupino, que saca centro para Molina, Migliardi bien parado el arquero, el 1 que tiene Morón. Pero buena repentización también del goleador de Molina. Cerato, tiralo ahora, el punto penal para Molina, el payaso la bajó, casi le convierte en penal, viene el remate a las manos del arquero Migliardi, bien por Molina. El olfato. Es cortito, pero que salta bien. Cerruti. Molina. Ganó Molina para Lupino. Que ante una medida que pueda hacer... Ya me cuenta, viene Lupino. ¡No! ¡Gol! La sacó Villalba. La venía a buscar Molina. El payaso cambió, la que está Lupino solito. Ahí viene para Lupino. Y vino Lupino y pasó Nadal. Y vino Lupino. Si lo espera, viene Nadal. Centro al área para Molina. Llegó mal pisado. Le faltó poco. Casi el tercero. Qué bien juega Defe. Es más, creo que la única que tuvo Morón lo tuvo como partícipe. Molina. Exigido el 9 al área, ya llegó, viene Molina. Hay dos pelotas, la tiraron para Lupino. Lo perdió, viene Molina. ¿Quién tiró la pelota en el ataque de Defensores? La bajó Molina. Con Occhiari, metela para Molina. Viene para Molina en el área, enganchó, le quiere pegar, gira. Busca el hueco, toca para con Occhiari. Qué buena, Molina por el medio, Molina. Buscando a Parodi para el 9. El 9 con Parodi. Viene Molina, payaso, Parodi. Lo perdió, recién entró, se agarró la cabeza, lo lamentó. Y no es para menos. Era el cuarto, Gallo. Le quedó larga, pero excelente la jugada. Porque Duro me parece que está esperando algo de afuera, ¿no? ¿Lo de la Libertadores? No sé si Libertadores o no, pero él le ha ido muy bien en Ecuador. Molina, con Occhiari que quiere, con Occhiari que traba, con Occhiari que juega a la derecha, Marzorati la recibe, va para Molina, el payaso la pisa, se acomodó, le pegó. Bien por Molina, de zurda, se acercó Defensores, por fin. ¿Volverá? ¿Me dijiste Racing de Córdoba qué? Busca a Gustavo Borros Esqueloto. Se entiende como técnico, ¿no? Como técnico, claro, sí. Molina. Serrano la primera que toca. Serrano que quiere girar. Justo lo molesta. Hay otro tema que saldar así, que arreglar antes de que pueda, sí, volver. Sí, dinero, digamos. Exactamente. Claro. Ahora, suscribo lo que dice Gallo. Hoy, el técnico de Chicago sigue siendo Leo Ramos. Ataca Defensores. Podía Montenegro. Este es Cerato. Bien para Molina y ahora para Vesica, se armó Defensores, Vesica. Instituto 0-0 empata. Ya le dio Sanzotti, busca Molina, le queda el payaso, lo grito primero, payaso Molina. En el camino Díaz, no puede Molina. Qué chance que desperdició el payaso. Qué cerca que estuvo el dragón. Este es Vesica. No se entendían, Vesica, Molina de Rabuno, qué pase metió para Cerato. Cayó y...
Nada, ¿no? Nada. Pero qué lindo Rabona metió el payaso. Muy bien, Molina. Entre el taco de Besica. Cerato. Sale Aparicio. Buscó Molina. La aguantó el payaso. Pasa Besica, ¿eh? Pasa Besica, pasa Besica. Molina, pasa Besica. Por el otro lado era. Para Sorati primero. Pelotazo largo. Va a cerrar León. Venía presionando Molina. Viene el payaso. Presiona y gana. Le ganaba Sartori. Molina. Yo no veo ningún lesionado. Para mí, Firavoli pega un volantazo y hace un cambio profundo porque el partido no se está dando. Él soñaba. Molina está habilitado, Cerato, y puede estar el primero. Por el punto del penal se mueve Molina. Sigue Cerato. 66 puntos. Almirante queda 2. Cerato y el centro viene para Molina. ¡Molina! ¡Espectacular, Abraham! ¡Impresionante! La tapada del arquero. Se acaba de salvar Sarmiento. Demasiado ancho. Aquí, pase de Cono Chiari. El remate de Javier Molina que da en el palo. Buscaba. El que también consiguió una buena victoria fue Defensores de Belgrano. Como local ante Atlanta, por 1-0. Se la bajaba Molina de cabeza a Battaglini. Atrapaba a Rodrigo Ginás. Y a los 45 del final, Maxi Serrano iba a decretar el 1-1 final. De todas maneras, este punto termina no sirviéndole tanto al Dragón. Porque... Segundo tiempo. 21 minutos. Otro gol. Para Aldo Sidi. El saque de arco de Campodónico. Peinó Molina. Gigli lo espera muy bien. Nuevamente a Molina. Una contra realmente muy eficaz. Letal para el conjunto marplatense.